Muy buenos días, Gemma Carolina, Michelle Caballero. Desde la diplomacia bolivariana de paz, en esta casa se realizó durante 2 días el foro político y académico sobre la situación en Colombia. En ese contexto ofrece declaraciones el canciller de nuestro país, Iván Gil. Escuchemos. Muy buenos días a toda Venezuela y América Latina y el mundo que nos ven por la señal de BTV y las redes sociales. El día de ayer y el día de hoy hemos estado deliberando a través de un debate, un foro que hemos convocado y que denominamos el primer foro político y académico sobre la situación en Colombia. Un foro que fue convocado por nuestra Academia de Estudios Diplomáticos Pedro Gual, por el Instituto Simón Bolívar, por la propia Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, y que contó con la participación de más de 60 personas, delegados, que estuvieron debatiendo, analizando la situación sobrevenida en la hermana República de Colombia, y ha elaborado una serie de propuestas muy importantes que entregan al presidente Nicolás Maduro y que se enmarcan fundamentalmente en la cooperación, en la solidaridad, en la complementariedad, en el apoyo mutuo y el respeto de las decisiones soberanas del pueblo de Colombia. Es muy importante que subrayemos precisamente que estas recomendaciones tienen un profundo sentido de respeto por los valores, los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, de la soberanía de los estados, de la libre autodeterminación de los pueblos y todo lo que tiene que ver con la soberanía y la autodeterminación, la libre autodeterminación de los pueblos, como ya dije, para que no se vea como un proceso de injerencia, sino más bien un proceso de apoyo, de complementariedad al pueblo y al gobierno de la República de Colombia. También estuvieron participando en este foro una importante delegación de colombianas y colombianos que residen en nuestro país a través de las distintas asociaciones, las damas, las mujeres colombianas, los compañeros que la Asociación de Colombianos en Venezuela, que también hicieron importantes aportes. Paso a leer entonces el comunicado que se titula Primer Foro Político y Académico sobre la Situación en Colombia, propone el proceso de diálogo político en Caracas con la mediación de Venezuela, la CELAC y países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Luego de la realización del foro, vista la agudización de la crisis en este país, así como la ejecución de un golpe de Estado denunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro, se propone la realización de un amplio proceso de discusión política entre actores colombianos, con la mediación directa de la República Bolivariana de Venezuela, como continuidad de los esfuerzos realizados por la Revolución Bolivariana en los procesos de diálogo de paz con los diferentes grupos armados y el gobierno de la República de Colombia, que permitan avanzar hacia la estabilidad del hermano país. De la misma manera, se propone invitar a la presidenta Xiomara Castro en su carácter de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así como a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, a efectos que aporten sus buenos oficios en este proceso de diálogo y se promuevan conversaciones que tiendan a construir las vías para el respeto a la soberanía popular que garanticen el bienestar pleno de Colombia. La sede de dicho proceso sería Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, donde se realizarían las deliberaciones políticas facilitadas por la mediación venezolana con la participación de la CELAC y la ALBA TCP. Las discusiones realizadas en este foro también han llegado al consenso de la importancia de las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y Colombia, las cuales han tomado una dinámica positiva desde su relanzamiento hace 2 años con la llegada del gobierno del presidente Petro. Finalmente, se ha acogido con beneplácito
la propuesta de la amplia comunidad de colombianas y colombianos en Venezuela, constituida por millones de migrantes, de incorporarse a las iniciativas propuestas por este foro, el cual ha sido realizado invocando los más nobles principios de la solidaridad entre pueblos bolivarianos. Caracas, 11 de octubre de 2024. Con esta declaración del foro y esta propuesta que ha sido elevada al presidente Nicolás Maduro Moro para facilitar el diálogo en Colombia, despedimos este pase con todos los Bien, han sido las declaraciones y la lectura de este comunicado por parte del canciller de nuestro país, Iván Gil, quien hace referencia a las conclusiones de este foro político y académico sobre la situación en Colombia, con énfasis en el apoyo, acompañamiento, en el diálogo para avanzar en la paz en Colombia ante esta denuncia que ha realizado el presidente Gustavo Petro de intento de golpe de Estado en la nación neogranadina y como parte de la diplomacia bolivariana de paz. Justamente nuestro país aboga por la estabilidad de esta nación sin injerencias, sino generando aportes y propuestas como parte de lo contemplado también en la Carta de las Naciones Unidas. Diálogo con el acompañamiento de la CELAT y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP. Con estas imágenes que compartimos desde la Casa de la Diplomacia Bolivariana de Paz, retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.